Saludos chicos, estamos un día más aquí. Hoy volvemos a hablar de Strongman. Ayer se realizó el campeonato de Strongman de Europa, la Europa Strongest Man Edition 2018, en la que compitieron, pues ya hice un vídeo, ¿no? Donde decía que Eddie Hall no iba a competir, solo iba a hacer un intento de récord del mundo de leg press, de lo que sería el cilindro, ¿vale? Que tenía anteriormente Savickas con 228 kilos y él intentó 230 kilos. Tengo que decir que le faltó el canto de un duro. Yo creo personalmente que lo que le falló fue el pie, ¿vale? Sabéis que se lesionó, que se lo torció y estaba mal del pie, la sujeción no estaba bien, por lo tanto por eso no competía en de Europa, en el Campeonato de Europa. Y la verdad que yo creo que el pie se le desestabiliza, hay una segunda, hace dos intentos y en el segundo intento se ve como el pie se le va para atrás. Yo creo que si el pie se hubiese quedado fijado, probablemente lo hubiese conseguido, ¿vale? Justo, pero lo hubiese conseguido, al final es un récord del mundo. Pero bueno, durante el 2018 seguro que lo va a volver a intentar y a no ser que alguien se adelante, yo creo que lo va a conseguir sí o sí este nuevo récord del mundo de leg press. Y luego por otra parte vamos al campeonato importante o lo que sería el campeonato donde, bueno, donde competían Haftor, donde competían Savickas, Lalas, entre otros, ¿vale? Constantin, etcétera, etcétera. Un campeonato que tenía pues mucho aliciente, porque este año sí que es cierto que Eddie Hall se ha lesionado, pues le había quitado un poquito, ¿no? Porque Eddie Hall realmente era el que le podía plantar cara a Haftor. Y al final, pues bueno, no ha habido sorpresa. Haftor ha ganado el cuarto campeonato de Europa, ¿vale? Bastante bien, o sea, me parece que al segundo le ha sacado bastantes puntos, le ha sacado, no sé si son 8 o 10 puntos, o sea que eso es bastante, ¿vale? En Strongman. Luego segundo ha quedado Constantin, o sea, Constantin que el año pasado quedó quinto en el del mundo, este año ha conseguido ya ponerse segundo de Europa. Haftor ha ganado su segundo título de este año, o sea, él tiene en mente tres títulos. El Arnold de Estados Unidos, que la ganó, se la ganó a Brian Chao. El europeo, ¿vale? Que se lo ha ganado a Savickas, a Christoph, Eddie Hall porque se ha lesionado, por supuesto, a Lalas. Y luego le falta la WSM, que sabéis que será dentro de un mes, donde por ahora parece que Haftor no tiene rival, ¿vale? Está inmenso, está espectacular. Veremos si Brian Shaw lo puede parar o no, o a lo mejor otro, ¿vale? Constantino a lo mejor pues reaparece más fuerte dentro de un mes. Pero bueno, tiene bastante pinta que la WSM este año será entre Haftor y Brian Shaw. Veremos a ver quién consigue ganarlo, si Brian Shaw consigue otro título o Haftor consigue su primer título del mundo, porque digo, este año está muy, 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 muy fuerte. ¿Qué más? Lalas, que era uno de los candidatos a poder quedar entre los tres primeros, al final quedó último. No sé si tuvo un mal campeonato, si es que no le fue bien, quedó último. Savickas quedó cuarto y tercero quedó Mateusz, que os lo voy a decir porque ya digo, los nombres son muy malos, lo siento. Kwiatkowski, Mateusz Kwiatkowski quedó tercero. Por lo tanto, primero Haftor, bastante diferenciado del segundo que fue Constantin, tercero Mateusz y cuarto Savickas. Tenemos que decir que entre el segundo y el cuarto la diferencia es bastante poca, bastante poco diríamos. Quedó segundo, el segundo y el tercero me parece que se sacan 2 puntos y el tercero y el cuarto se sacan también 2 o 3 puntos. Por lo tanto, entre el segundo y el cuarto hay 5 puntos como mucho, que no es excesivo. O sea, que eso es que una prueba te salga bien o una prueba te salga mal y a lo mejor quedas segundo o quedas cuarto, ¿vale? Savickas casi que ha vuelto fuerte, la verdad, ha quedado cuarto, que no está nada mal, pero sí que es cierto que no creo que ya que tenga el nivel para poderle competir a Brian Chao y a Haftor el campeonato del mundo. Por lo tanto, creo que a lo mejor con un poco de suerte podrá quedar entre los 5 primeros Savickas, pero no creo que esté para poder hacer podium o conseguir su quinta WSM, ¿no? Porque ya, pues bueno, no tiene este nivel, o a lo mejor, pues ya Savickas también ya es grande. Y la gente joven sube muy fuerte. Haftor está espectacular. Es que está on fire. Y a ver, Eddie Hall, sabéis que no va a la WSM. Ya hice un vídeo donde, aparte que se había lesionado, que iba al de Europa, dice que no va a ir a la WSM. Por lo tanto, ya digo, repito, Brian Shaw versus Haftor, a no ser que pase nada raro. Y si tuviese que hacer ahora apuestas, pues la verdad que yo creo que Haftor va a ganar su primera WSM. Segundo va a quedar Brian Shaw. Y tercero probablemente va a quedar Constantin. Yo creo que va a ser. Por ahí van a ir los tiros, puede parecer alguno más, yo no digo que no, pero yo hago mis apuestas, ¿vale? Y os invito también a que hagáis vuestras apuestas si queréis, ya lo hicimos en otro vídeo, lo dijimos, lo vuelvo a decir, si alguien quiere hacer nuevas apuestas viendo el europeo, pues podéis hacer nuevas apuestas. Durante estos días supongo que la gente irá subiendo más competiciones, yo aquí en este vídeo os he puesto
lo que he encontrado, básicamente, porque es que hay muy poca cosa aún. Estuve buscando para ver el directo, la verdad, y es que me sabe mal porque se estuve más de una hora buscando en algún canal inglés, porque lo hacen en Inglaterra el campeonato, ya llevan varios años, varias ediciones en Inglaterra, y la verdad tenía ganas de poderlo ver, poderlo, pues bueno, guardar algún vídeo, hacer alguna cosa, y es que no encuentras nada, nada. Es más, por ejemplo, WSM, para encontrarlo me parece que tienes que ir a un canal que está en YouTube, que tienes que pagar y encima tienes que estar en América. O sea, si no estás en Estados Unidos, no puedes ver ese canal. Y es de pago, por supuesto. O sea que no sé, creo que deberían fomentar que el Strongman se pudiese ver en algún tipo de canal, algún canal de deportes o algo. A ver, intentar vender los derechos de retransmisión o algo, porque la verdad es que estaría muy guapo poder ver estos campeonatos en directo y no tenerlos que ver vídeos solo fragmentitos, porque son campeonatos espectaculares. Aparte del estadio lleno, o sea, que tiene tirada, porque ya digo, repito, el estadio estaba lleno, no sé cuánta gente había, pero más de 10.000 personas, seguro. Y nada, con esto, chicos, no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre agradecer vuestro apoyo, vuestros me gustan, ayudan al canal, y nos vemos en próximos vídeos.